Tratamiento natural para la talalgia, dolor de talón. La talalgia es el nombre que se le da al dolor del talón del pie. Es una patología muy común en algunos deportistas, ya que es la parte que amortigua el impacto en un ejercicio. La causa de este problema tan común está muchas veces en la fascitis plantar o en el espolón calcáneo. Por lo que siempre es adecuado consultar estas dolencias con un especialista que le puede asesorar sobre su tratamiento. Nosotros, por nuestra parte, te recomendamos sencillos tratamientos naturales con los que podrás encontrar alivio. Te invitamos a tomar nota. Talalgia, un problema muy común. Seguro que te ha pasado alguna vez, te levantas por la mañana y al poner el pie en el suelo notas un dolor muy intenso en la zona del talón. Es común sentir este problema después de haber hecho algún esfuerzo, como caminar durante mucho tiempo o por haber dado un mal paso. A ello, se le suma en ocasiones el uso de un calzado poco adecuado. La talalgia puede estar originada por una inflamación de la fascia, la musculatura que va del talón a los metatarsianos. En esta zona se ejerce siempre una gran tensión, pero si además la anatomía de nuestros pies es algo diferente, como tener, por ejemplo, los pies planos, hará que seamos más propensos a tener fascitis o espolones. El uso de un calzado muy plano o, por el contrario, con mucho tacón, hará que tarde o temprano suframos talalgia. Los niños también pueden sufrir talalgia. El origen está en una musculatura que en ocasiones crece a menos velocidad que el hueso, de ahí que sufran dolor. En estos casos, lo más adecuado es usar plantillas o taloneras para compensar estas pequeñas desigualdades. Tratamiento natural para la talalgia. En primer lugar, debemos tener claro que este tipo de dolencias tardan bastante en resolverse. En ocasiones, como puede ser el caso del espolón calcáneo, vamos a necesitar incluso de una intervención quirúrgica para aliviar el problema. Ahora bien, en caso de que tu talalgia sea algo puntual, por haber pisado mal, por ejemplo, no dudes en poner en práctica estos sencillos consejos. Masaje en la planta de los pies. Es necesario rehabilitar la musculatura de esta zona del pie. Para ello, algo tan sencillo como hacer pequeños masajes en la zona plantar aliviará la tensión del talón. Busca una pelota de tenis o una pelota de plástico más resistente y con relieve que, además, logre estimular la circulación. Colócala en la planta del pie y hazla rodar poco a poco, tal y como ves en la imagen. Realiza series de 10 minutos, entre 4 y 5 veces al día, sentado y sobre una alfombra o una toalla. Baños de contraste para pies. ¿Qué necesitamos? Un recipiente con agua caliente y otro con agua fría. En ambos colocaremos 5 cucharadas de sal gruesa, 50 g, y 3 ramas de romero. Preparación.
El tratamiento frío-calor es uno de los más efectivos para reducir el dolor de las talalgias. Para ello, necesitamos tiempo y un espacio adecuado para poder dejar en el suelo los dos recipientes de agua caliente y agua fría, para ir alternando. Lo ideal sería estar 2 minutos en cada uno. El hecho de introducir en el agua ramitas de romero también nos va a ayudar. Esta planta medicinal es muy adecuada para desinflamar y tonificar los músculos. Vendaje para la fascia plantar. El vendaje plantar o tapping mediante tiras de esparadrapo adhesivas es también una técnica muy eficaz. Atenuará el dolor y reducirá la inflamación. Para llevarlo a cabo solo tienes que guiarte por las imágenes superiores. Empieza por una simple vuelta en la parte superior del pie, justo debajo de los dedos. Ahora, rodeamos el talón con el esparadrapo, de forma que ejerza una ligera tensión. A continuación, lo cruzamos por el centro del pie. En esta zona nos aseguraremos colocando 3 tiras de esparadrapo. Llévalo durante todo el día y te ayudará a encontrar alivio. Sí, el descanso. Toda talalgia requiere, como te hemos dicho, algo de tiempo para resolverse. Así pues, siempre que te sea posible, procura mantener un reposo adecuado para evitar sobrecargar el problema, ya sea la fascitis o el espolón calcáneo. El mejor aceite esencial para aliviar la talalgia. Existen aceites esenciales muy útiles para tratar las lesiones musculares, así como los problemas con las articulaciones o tendones. El aceite de árnica es el más adecuado para tratar las talalgias. Al ejercer un suave masaje en la zona plantar produce calor y mejora la circulación. Además, reduce el dolor producido por luxaciones, esguinces o fascitis. Te gustará saber, además, que el aceite de árnica es el preferido por los deportistas cada vez que sufren una lesión. ¿Te animas a probarlo? Puedes encontrar aceite de árnica en las tiendas naturales, así como cremas ya preparadas en farmacias. Es uno de los mejores tratamientos que puedes utilizar, e ideal si realizas 2 masajes con el aceite de árnica 2 veces al día.